tardes a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en este acto. Yo simplemente 30 segundos para daros la bienvenida en calidad de anfitriones, que somos la CGT, la sección CGT de la Universidad Carlos III, y desear que el tiempo que pasemos en esta charla sea productivo, sea constructivo y podamos disfrutar. No voy a hacer ni más introducción ni presentación, los compañeros van a intervenir brevemente antes de dar la palabra a nuestro invitado. Delvin Good, Armand Gold, a la tema casa y adelante. Bueno, pues si os parece vamos a poner un pequeño vídeo que nos cuenta un poco la situación y ahora ya pues pasamos a las presentaciones. La libertad es la nuestra mejor arma. Y la nuestra segunda mejor arma es la lluita que fa pel nuestro sindicato, un sindicato de lluita. Es por eso que cap judici, cap polític, cap jutge aconseguirá que deixem de fer allò que no deixem aquí. Defensar la fi de l'explotació tant del capital com de l'Estat. Visca la CGT y visca la libertad. Va a haber una movilización para intentar que la universidad se posicione de una vez por todas, ahora que ha habido un cambio de gobierno en la universidad, se posicione en contra de ese juicio, cosa que todavía no ha hecho. Va a haber una movilización para intentar que el fiscal se vea obligado por la presión política en la calle a retirar el escrito de acusación, y eso va a ir acompañado de las movilizaciones que, por desgracia, no sé menos, que vamos a tener que llevar adelante para defender lo que hemos defendido siempre, que es la educación pública, de calidad y gratuita, y al servicio de los intereses de las clases populares. ¡Exigimos libertad! ¡A los 27! ¡Encausados! ¡Exigimos! Miembros del equipo de gobierno anterior de la universidad dieron con nombres y apellidos la indicación a la policía de quienes supuestamente habíamos participado en un entramado que ellos calificaban de delictivo, un entramado que parece casi un cuento de hadas donde hay organizaciones que supuestamente maquinan para destruir no se sabe qué, y esa gente pues realmente es la que es la agresora, ¿no? Porque primero construye un relato absolutamente falso, y por otra parte, a partir de ahí, pues identifican a cada una de las personas encausadas el supuesto rol que jugamos. Ahí construyeron una novela de ciencia ficción y esa gente lo hizo intencionalmente y de forma premeditada. Y es pensi que la represión y la amenaza de la presión aconseguirá diluir la nuestra manera de hacer sindicalismo, de combat y compromiso con la clase trabajadora, se equivoca. Cap llei mordassa ens taparà la boca, cap reforma laboral ens domesticarà mai. Si es pensa que amb el judici dels 27 i més, la CGT tancarà els ulls davant del negoci, del capital, i les administracions públiques volen fer amb un dret com l'educació, s'equivoquen. Seguirem denunciant a la UAB, a les altres universitats, a la resta de l'ensenyament, les privatitzacions que s'amaguen darrere les retallades. I amb noms i cognoms, qui hi ha darrere dels nous negocis privats que es constitueixen a l'empara dels serveis públics. Bueno, pues aprovechando estos recursos técnicos que tiene la universidad, una actividad de motivación que ya nos centra en lo que hemos venido a hablar hoy aquí, hemos querido congregarnos en la UC3M, que es una de las universidades públicas del sur de Madrid, para conocer la situación represiva que viven hoy las 27 personas que están imputadas por defender la educación pública y oponerse a una subida de tasas de hasta el 66% que tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Barcelona el 17 de abril de 2013. Y bueno, las acusaciones a mí solo se me ocurre que puedan ser manifestarse contra la elitización de la universidad y por el derecho a la educación, ¿no? Entonces, básicamente por defender dos derechos fundamentales en cualquier democracia, que es el derecho a la educación y el derecho
a la asociación, ¿no? El castigo que parece que merece la defensa de estos dos derechos fundamentales, pues como habéis oído ya, son entre 11 y 14 años de cárcel, algo que es a todas luces absolutamente desproporcionado, incluso se me ocurre aunque hubiesen quemado la universidad, ¿no? O sea que está muy lejos de lo que allí se pudo hacer, ¿no? Por esos motivos nos hemos congregado aquí hoy y hemos intentado organizar este acto desde el Sindicato de Oficios Varios de CGT Zona Sur, que agrupa desde el 2015 pues, activistas en defensa de los derechos laborales y sociales del sur de Madrid y del sindicato CGT, en colaboración con la FEL, la Federación Estudiantil Libertaria, agrupación anarquista que pretende fomentar pues, el asamblearismo y la organización autónoma del movimiento estudiantil desde el 2014 en su lucha por una educación libre y comunitaria. En representación de la FEL ha venido Arturo. Compartimos muchos principios fundamentales con nuestros amigos de la FEL, como son el de rechazo al autoritarismo, a cualquier forma de discriminación individual y colectiva provocada por la desigualdad económica y social que es intrínseca al capitalismo, y a la resistencia organizada y la defensa del apoyo mutuo. Contamos también con la inestimable presencia de Mengol Basiot, en la actualidad secretario general de CGT en Cataluña, también antes secretario de Acción Social, profesor y representante sindical en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero sobre todo activista en los movimientos sociales, ¿no? Como por ejemplo el movimiento de insumisión al Estado y al Ejército, el movimiento de ocupación o el movimiento de solidaridad internacional, desde las calles y los espacios autoorganizados de Tarrasa. Es un claro ejemplo la trayectoria de Armengol de la importancia de hacer confluir las luchas sindicales y sociales, ¿no? En concreto, de pensar y partir del hecho de que el anarcosindicalismo debe apoyar e integrarse en todas estas luchas, allá, en cada lugar, ¿no? Donde sus militantes y activistas vivan y convivan, ¿no? Entendiendo que no se puede alcanzar una situación de mejora en el trabajo, ¿no? De avance en el terreno laboral, sin trabajar también por la justicia social, ¿no? Dejándonos a nadie atrás. Desde una clara conciencia de que no puede haber un sindicalismo alternativo que no integre en su seno pues a toda la población que se encuentra en una situación de mayor exclusión o marginalidad, ¿no? El precariado, que habitualmente pues, no se integra bien en los sindicatos de pacto, ¿no? O los parados y paradas, que también merecen nuestra atención, la población migrante, en fin, pues todo ello debe ser también un objetivo de lucha, ¿no? La mejora de las condiciones de estas personas. Trabajando por una sociedad libertaria, por la transformación hacia una sociedad libertaria donde la educación tiene claramente un papel fundamental. Por un lado, en el desarrollo individual y colectivo, ¿no? De la sociedad, que sin educación, pues no, y sin una educación, la educación que merecemos, ¿no? No sería posible. Pero por otro lado también como idea fundamental y básica de lo que es el pensamiento libertario, ¿no? Siempre se ha prestado especial atención a la educación desde este pensamiento. Destacar en esta presentación, pues entre sus muchas obras personales y colectivas, algunas como la Arqueología de un silencio, Arqueología forense de la guerra civil y del franquismo, Arqueología forense de la guerra civil, Justicia y memoria de la represión fascista, o otras muchas sobre los Pirineos y sobre Nicaragua. Antes de dar paso a mis compañeros, sí quería lanzar algunas ideas sobre la educación, un poco desde mi perspectiva, que es la educación secundaria, también refiriéndome también a la primaria, bueno, pues que luego a lo mejor queremos desarrollar en el debate o no, ¿no? En principio, la defensa de la educación no solo pública, sino la educación popular, creo que debemos anotar algunas cosas que, por obvias que parezcan, es importante tener en cuenta, ¿no? Lo primero es el contexto de crisis financiera y empresarial que se ha generado para justificar una conquista del territorio por parte del capitalismo, ¿no?
Esta conquista del territorio se está haciendo en base al robo de recursos a la clase trabajadora, limitando la soberanía popular tremendamente y limitando el ejercicio de los derechos sociales, ¿no? Prueba de este contexto es, lo tenemos ayer mismo, el FMI vuelve una y otra vez machaconamente a predicar la necesidad del austericismo, del austericidio, en sanidad y en educación. Entonces son dos objetivos claros del capitalismo a día de hoy, el reconquistar para su propio beneficio y por tanto mermar los derechos sociales de la población, en concreto en estas dos áreas especialmente, ¿no? El objetivo es, como no, privatizar los servicios públicos, pero también hay otros objetivos detrás a los que me referiré ahora, ¿no? Y para alcanzar ese objetivo yo creo que son necesarias varios movimientos que se están desarrollando a la vez, ¿no? Y que se están orquestando, ¿no? Por un lado, evidentemente, los recortes. Los recortes y las campañas de desprestigio del profesorado son esenciales para limitar y reducir el prestigio social que hasta ahora tenía la educación y la sanidad pública. Entonces, es un ataque, claramente, para desmontar ese prestigio. Y básicamente lo que están haciendo es devaluar esos servicios, ¿no? Con una inversión insuficiente, en educación seguimos siendo uno de los países que menos tanto por ciento del Producto Interior Bruto invierte en este campo, con recortes especialmente duros hacia la escuela pública, hasta 30.000 docentes despedidos en todo el Estado español, eso es un superere, ¿no? Que no se manifiesta así porque nadie lo llama así, pero que es un despido, el dejar de contratar es despedir a un montón de profesionales, aumento de la interinidad y por tanto de las condiciones precarias en el trabajo y bueno, continúa año tras año estos recortes, parecen no tener fin. Este mismo año, en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes volvía a recortar en 38 millones de euros los recursos de la escuela pública. Un incremento de las ratios, del número de alumnos por aula, lo que hace imposible o muy difícil la aplicación de metodologías que puedan ser alternativas a las tradicionales y masifica las aulas, evaluando la calidad de la educación y sobre todo la supresión de aquellos recursos que van destinados a la atención a la diversidad funcional, a la compensatoria social, la compensación social ha quedado eliminada del sistema educativo, o aquellos recursos materiales y tecnológicos que harían falta para que la escuela funcionase bien, ¿no? Vamos a ver luego que a la vez que se da este recorte en la escuela pública, sin embargo, se incrementa año tras año a un ritmo vertiginoso la inversión en las que va derivada de la inversión pública que se deriva hacia las escuelas privado-concertadas, ¿no? Antes de dar algunos datos sobre esto de la concertación, destacar también que estos recortes van acompañados de una exaltación del liberalismo ideológico que se hace necesario, o pretende hacerse necesario, fundamentalmente a través de dos procesos, ¿no? Por un lado, la mercantilización de la educación. Estamos observando cómo la educación deja de tener como objetivo fundamental el desarrollar a las personas y darles instrumentos para su crecimiento personal, ¿no? Para ser una educación cada vez más adaptada a lo que son las necesidades de la empresa, ¿no? Grandes empresas se han introducido en lo que es la gestión de la educación y vemos cómo en los campus, pues empresas como la Caixa o el Santander tienen mucha presencia en esa gestión de la educación cada día más, pero incluso hay empresas como Movistar que se le encargan asignaturas, ¿no? Entonces aquí en la Comunidad de Madrid estaban todos muy contentos porque Movistar iba a dar las clases de robótica, ¿no? Por otro lado, también se van cambiando los contenidos curriculares, haciendo que esa educación se adapte cada vez más a las necesidades del capitalismo, ¿no? Y esto es lo que explica que materias como la filosofía o las artes vayan reduciendo su presencia en el sistema educativo y siendo sustituidas por otras como la iniciativa emprendedora o la religión, ¿no? Entonces, directamente hay un movimiento de, a través del currículo, enfocar y dogmatizar hacia esa mercantilización.
Por otra parte, también ese liberalismo ideológico está dando pasos agigantados en lo que es la segregación. Hay una segregación cada vez mayor entre colegios que estudian en castellano y los que estudian en inglés. Hay una segregación muy temprana del alumnado según sus notas. Esto se hace un poco sibilinamente, porque claro, quedaría muy mal decir, bueno, vamos a poner aquí a todos los torpes, porque es que para qué le vamos a dedicar más recursos, si luego no van a producir lo mismo que los excelentes, ¿no? Se hace por optativas, No, aquí no estamos los listos, aquí estamos los que damos francés. Claro, los que dan refuerzo de matemáticas o de lengua o los que dan deporte, pues están en otra aula, ¿no? Y así pues se van segregando los centros, se segrega el alumnado dentro de los centros, se deriva muy tempranamente al alumnado que no tiene esa competencia académica a una formación profesional básica, que es una vía muerta, tanto académicamente, porque no permite continuar estudios, como laboralmente, porque de esa formación profesional básica nadie sale preparado para incorporarse al mundo laboral, un mundo laboral que además está cerrado durante mucho tiempo, ¿no?, a la juventud. Y bueno, pues evidentemente son medidas simplemente de segregación. Las reválidas de la LOMCE no tienen otro objetivo que incrementar esta segregación, ¿no? Respecto a lo que es la privatización de la escuela, ¿no?, con ese movimiento de incremento de la concertación, no quiero daros muchos datos, pero sí, bueno, mostraros un poco esta diapositiva en la que recogemos algunas cosas, ¿no? Como os decía, esa inversión del PIB absolutamente escasa, ¿no?, con ese 4,3%, la escuela sostenida con fondos públicos pero de gestión privada solo existe en dos sitios, que son Bélgica y España, en el resto del mundo no existen, por tanto esto es un experimento español. Se lo vendió inicialmente por gobiernos socialistas como algo excepcional, sin embargo, entre socialistas y la derecha y el Partido Popular, bueno, que es hablar de la otra derecha, pues nos encontramos ya con que estamos prácticamente en un 50% de las escuelas que, siendo sostenidas con fondos públicos, sin embargo, son de gestión privada, ¿no? El 58% del presupuesto de esas escuelas llega de la administración, el resto se lo cobran a las familias, a partir de distintos conceptos que se van inventando, como cobrar las tutorías y demás, y eso, bueno, sirve fundamentalmente para segregar y hacer que a esas concertadas pues lleguen quienes tienen algunos recursos económicos, ¿no? De hecho, como veis aquí, solo el 9% del alumnado de estas escuelas es pobre y, bueno, pues el 60% tiene un nivel alto, ¿eh?, económicamente hablando, ¿no? Bueno, el 65% de ellas son de la Iglesia Católica. Antes de que la República impusiese un sistema público de educación, eran todas. Parece que el avance que se consiguió ahí está otra vez en retroceso. Y de nuevo la educación está volviendo a manos de la Iglesia. Eso es así. Nos gastamos en estas escuelas 4.300 millones de euros al año, más los 610 millones de euros que nos cuesta mantener las clases de religión en ellas, en las concertadas y en las públicas, ¿no? Destacar también que el resto de las escuelas concertadas son empresas de capitalismo internacional y nacional, y bueno, pues tienen una alianza con la clase política para mantener la corrupción, ¿no? O sea, tú me das a mí todo esto, yo te doy a ti la mordida o la parte correspondiente. Recordar ese millón de euros que se ha cobrado por cada escuela concertada en la Comunidad de Madrid, dentro de esa red mafiosa que es la Púnica, ¿no?, y cuyo líder está ahora mismo en prisión, Francisco Granado, ¿no?, que ha sido el viceconsejero de la Comunidad de Madrid. O sea, no estamos hablando de algo que haga un alcalde menor por ahí sin que nadie se entere, estamos hablando de una red de corrupción perfectamente organizada y que atraviesa pues toda la Comunidad de Madrid y, como seguramente nos cuenta Hernández, también se da en otras partes, ¿no? Esta privatización y estos recortes no se podrían sostener sin la mordaza. Es necesario entonces parar también el movimiento de cualquier movimiento organizado de resistencia ante los recortes y cualquier movimiento de rechazo
a esa pérdida de derechos, ¿no? ¿Cómo? Pues criminalizando las protestas, es evidente, ¿no? Por un lado tenemos este caso, ¿no? Somos 27 y más, que es un claro ejemplo de esta mordaza, de esta represión. Por otro lado también, hace nada, nos enterábamos, ¿no?, de esos movimientos en la Universidad Autónoma de Madrid con ese nuevo reglamento que pretende ilegalizar asociaciones, acciones y asambleas estudiantiles. Bueno, pues hay muchos, seguramente muchos casos de esa mordaza también en la educación, ¿no? Pero el objetivo final, a mi modo de ver, no es tanto el hecho de que haya un dinero que ganar, que evidentemente al capitalismo le interesa ese beneficio, ese vaciar las arcas de lo público, sino la desigualdad social. Lo que hay detrás de todo esto es, creo yo, el objetivo de acabar con el acceso de las clases trabajadoras a los estudios medios y especialmente universitarios, ¿no? Convertir la universidad entonces de nuevo en el espacio de la clase dominante y que llegue solo el alumnado obrero que manifieste una capacidad de excelencia académica. Básicamente porque esta es la manera de aumentar la desigualdad social y justificarla. Tener en cuenta que si siempre se habla de la educación como el gran igualador, ¿no?, como el camino para conseguir la igualdad social, acabar con el acceso a la educación significa garantizar la desigualdad social. Esto es así. Y, por otro lado, también con el objetivo de desmovilizar a la sociedad, ¿no? Porque, claramente, una sociedad que no accede a la educación es una sociedad mucho más fácil de domesticar, ¿no? Entonces, bueno, conformar al 20% de la clase obrera, que es un poco lo que el capitalismo necesita para desarrollar esos trabajos tecnológicamente más complejos, ¿no? En realidad no necesitan más. El resto es un riesgo que se corre, de que la gente empiece a pensar, ¿no?, de que asuma una posición crítica y de que empiece a organizarse y, por tanto, plante cara a estos movimientos del capitalismo, ¿no? Y eso, creo yo, es un poco el contexto en el que se está jugando esa defensa del derecho a la educación. Y por eso me parece a mí es tan importante estos movimientos de resistencia y tiene tanto valor el hecho de que haya gente que esté dando la cara y asumiendo ese tipo de situaciones, ¿no?, como son esas imputaciones de 11 a 14 años de cárcel, porque en realidad no solo nos estamos jugando los puestos de trabajo o nos estamos jugando el que pueda haber clases de más o menos calidad, nos estamos jugando el futuro de nuestra sociedad, ¿no? Sin aburriros más, voy a darle la palabra a Arturo de la FEL. Bueno, primero muchas gracias por invitarnos a participar en el acto al sindicato de CGT de aquí de la zona sur. Por la presentación que has hecho, que yo creo que nosotros como organización compartimos un mismo análisis de la coyuntura actual en torno a la educación y que estamos muy agradecidos de colaborar con la CGT y que ojalá esto sea pues unos primeros pasos para unas colaboraciones mayores y poder crear un movimiento a nivel educativo en el que las ideas libertarias sean una fuerza a tener en cuenta, cosa que entendemos que ahora mismo no se da. Entonces, bueno, yo iba a hablar solo unos minutos porque entendemos que hoy el protagonismo es para Ermengol y para el caso represivo. Y nosotros hicimos esta presentación con dos compañeras de la plataforma de Son 27 en la Universidad, en la Autónoma y en la Complutense hace un par de semanas. Y bueno, pues hablando con ellos y las charlas, pues nosotros extraíamos tres puntos que creíamos que había que resaltar. Uno era la capacidad del movimiento estudiantil ahí en la UAP, en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero que de alguna manera también es extrapolable al resto del contexto catalán, ¿no?, de generar un proyecto político propio como movimiento, ¿vale? Y todo lo que implica el tener la capacidad de generar un proyecto político, es la capacidad de organización, la capacidad de acumular fuerzas y la capacidad de actuar por llevar ese proyecto político adelante. Otro punto muy destacable es el uso estratégico de la acción directa
como medida de presión para conseguir objetivos concretos a nivel local en la UAP. Y el tercer punto, que es el que nos lleva, yo creo, a esta charla, es la desproporción represiva de las instituciones hegemónicas cuando estas son puestas en cuestión por una fuerza antagonista como era el movimiento que representa son 27 y mes, ¿no? Y sobre todo la desproporción represiva de las instituciones independientemente de quiénes estén al cargo de la institución, porque esta represión viene de un sector que se califica a sí mismo como progresista, ¿no? Entonces, la represión es independiente de quién gobierne, la represión es inherente a las estructuras sociales hegemónicas del Estado y el capitalismo en el que convivimos y nos desarrollamos como personas. Estas propuestas del movimiento eran en clave democratizadora, ¿no? Porque entendemos que la universidad, como cualquier estructura social inserta en la sociedad de clases, reproduce todos los vicios de la sociedad, desde la jerarquización hasta la inexistencia de la democracia, porque en la universidad todas las decisiones están pasadas por el rodillo de los estamentos, ¿no? Es decir, los estudiantes están infrarrepresentados con respecto a, por ejemplo, los catedráticos, ¿no? O los puestos profesionales que tienen una estancia en la universidad permanente, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí se crean una diferencia de poder y de capacidad de decisiones que merma claramente a los sectores más precarios, a los sectores más explotados y a los sectores más vulnerables dentro de la comunidad educativa. Luego, además, el sumario por el que se les... Es decir, todo lo que es el sumario de los hechos que supuestamente les imputan, pues es un delirio constante, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que jueces, todo el mundo, el mundillo judicial, ¿no?, que se encarga de redactar las denuncias, se encarga de redactar los hechos por los que se acusa a los activistas políticos, pues sean un delirio tras otro. Es decir, cualquier militante político que se lea un acta de estas, pues va a ver que estas personas que tienen la capacidad de decidir quiénes van a la cárcel y quiénes no van a la cárcel, pues viven en una realidad completamente ajena a la que los militantes políticos estamos acostumbrados. Luego, toda esta represión no podemos verla de una forma aislada a la represión que se ejerce en la sociedad y en los movimientos sociales de forma cotidiana, porque al fin y al cabo el fin de la represión es siempre el mismo, es causar incertidumbre en las vidas personales de las personas que están imputadas, es generar divisiones en el seno de los movimientos, es generar conflictos, es generar que las fuerzas militantes de las personas activas políticamente, en vez de enfocarlas a una labor constructiva de un proyecto político y de llevarla a cabo y de una acción social continuada, que tengamos que estar pendientes de pagar multas, de realizar actos represivos, de organizarnos en torno a cuestiones que al ser tan importantes, porque están en juego la vida de las personas, de nuestras propias compañeras, pues tengamos que poner unos esfuerzos que estarían mucho mejor invertidos en otros propósitos. Pero claro, esos propósitos son propósitos antagonistas a las estructuras, al Estado y al propio capitalismo. Y luego, por último, también nos gustaría señalar el rol que juega la educación en nuestra sociedad. Es decir, el rol que juega la enseñanza es un rol derivado de la estructura del Estado y del capitalismo. Es decir, no trata de formar seres con una capacidad de pensamiento crítico, no trata de generar personas formadas para realizar una labor constructiva a la sociedad, sino que desde pequeños la escuela y la universidad ejercen un rol de dominación, un rol de disciplinamiento sobre las personas para que entremos al mercado laboral acostumbrados ya a regirnos bajo unos horarios, a regirnos bajo una disciplina que de alguna manera amputa la posibilidad de las personas de organizarnos para vivir, para luchar y para vivir una vida alejada de todas las opresiones a las que estamos sometidos. Y bueno, pues todas estas líneas estratégicas del capital se ven reflejadas reforma tras reforma, desde la LOU a la LOMCE, pasando por Bolonia, y por ejemplo en el mundo estudiantil una de las cosas que más daño ha hecho de todas estas reformas disciplinarias
es la, el hecho de considerar a día de hoy al estudiante como estudiante a tiempo completo, ¿no? Todo esto en inglés, ¿no?, que es la lengua oficial del mundo, es full-time student, que es el hecho de que un estudiante, además de sus 4 horas de clase todos los días, tiene que estar 4 horas más estudiando todos los días, haciendo trabajos, y eso lo que incapacita, lo que imposibilita, es que los hijos de la clase trabajadora, que necesitan trabajar y ganar un salario para poder costearse las cada vez mayores tasas universitarias y costes derivados de la educación, que van más allá de, la, de las propias tasas, pues que se van incapacitados de combinar el trabajo con la educación. Y bueno, no sé, por nosotros, bueno, y claro que, es decir, que el conflicto, una cosa que también nosotros creemos que falta mucho en los movimientos de la educación y a nivel estudiantil, es ver la universidad y las escuelas como un conflicto permanente. Esto es un pequeño boicot de la Universidad Carlos III. Y bueno, pues que nosotras como organización tratamos de visibilizar todos aquellos conflictos que entendemos que surgen en la vida cotidiana de los centros educativos, que entendemos que van mucho más allá de las reformas coyunturales que impone el capitalismo y que se ven reflejadas pues en todas las cuestiones de la vida cotidiana de la universidad, desde el tema de las becas por trabajo, el tema de las prácticas no remuneradas, el tema de la externalización de servicios y la constante subcontratación en las universidades. Y al fin y al cabo, la única forma de salir del atolladero de las reformas es tener la capacidad de generar un proyecto político emancipador y revolucionario que acabe de raíz con aquello que sustenta todas las reformas, y no es otra cosa que las relaciones de producción capitalistas y la organización social en base a un Estado. Parece un poco tópico, pero yo no puedo viajar a Madrid sin agradecer, no porque sea Madrid, sino porque es un lugar donde nos habéis invitado por solidaridad, por compromiso, por apoyo mutuo, ¿no? Y si hoy estamos aquí hablando del son 27 mes, como podríamos estar hablando de tantas otras cosas, es precisamente pues porque somos muchos y muchas más de 27 personas las que luchamos por la educación, las que luchamos por una universidad al servicio de los intereses de la mayoría de la población, porque nos lo creemos y porque nos comprometemos en eso, no solo en eso, sino también en cambiar la sociedad, ¿no? Y por eso, pues aunque sea un tópico, yo quiero empezar agradeciendo el que hoy estemos aquí, a los compañeros y compañeras de CGT Madrid Sur, a los compañeros y compañeras de la sección sindical en la Universidad Carlos III, los compañeros y compañeras de la Federación de Estudiantes Libertarios, etc., ¿no? La verdad, yo como analista soy un desastre. Y como si tuviera que predecir el futuro, pues generalmente me equivoco, ¿no? Por ejemplo, yo aseguré que cuando el Barça, no soy futbolero, ya veréis por qué, pero cuando el Barça puso al Guardiola de entrenador, yo dije que no se iba a comer un rosco y que lo iba a perder todo. Y bueno, el tiempo pues no me dio precisamente la razón, y no soy futbolero. Pero cuando le dije a mi abogada, porque mi nombre, como 26 nombres más, había aparecido en un sumario, entonces todavía, podemos decir que todavía tenemos el privilegio de ser imputados e imputadas, ¿no? Ahora lo han camuflado, pero como imputadas e imputados en un sumario penal por una serie de hechos en la universidad, cuando fuimos a verlo, yo me acuerdo que mi abogada me dijo, Hermen, tranquilo, seamos tranquilos, pero dijo, eso no va a llegar a ninguna parte, seguramente en la mayoría de las 27 personas que estáis ahí no va a haber ningún escrito de acusación de fiscalía, ¿no? Lo decía la abogada, sabe mucho de, supongo, es mi abogada, sí, espero, ¿no? Sabe mucho de derecho, de leyes, tiene experiencia en muchas luchas antirrepresivas populares y lo decía convencidísima.
Y ese día yo le dije, Mireia, te equivocas, nos van a imputar, va a haber escrito de acusación y vamos a ir a juicio. Y ese día, así como yo lo del Guardiola estaba súper convencido, pero ese día también, ¿no? Y hubiera preferido seguramente equivocarme con lo del acertar lo del Guardiola y equivocarme con eso, pero no fue así. La verdad es que vamos a ir a juicio, 27 personas. Y vamos a ir a un juicio en el que a 25 estudiantes o exestudiantes, a un trabajador de administración y servicios que casualmente se apellida como yo, qué casualidad, ¿no? Y un profesor de la universidad, también trabajador, evidentemente, de la Universidad Autónoma de Barcelona, pues nos piden entre 11 años y 5 meses y 14 años de cárcel. Y la verdad es que ahí sí, cuando recibimos la petición del fiscal, un poco de sorpresa hubo, pero tampoco tanta. Seguramente los abogados se sorprendieron mucho más que los imputados e imputadas, ¿no? Y lo que yo voy a intentar es por qué, en ese caso, yo no tenía ninguna bolita mágica, no soy hechicero, no me preguntéis cómo va a ir la quiniela o quién va a ganar o cómo será la lotería, porque no tengo ni puñetera idea. Pero lo que sí es cierto es que, conociendo un poco lo que ocurre en la Universidad Autónoma de Barcelona, en las universidades catalanas, en las universidades del conjunto del Estado español, pues no nos sorprendió en absoluto que hubiera un proceso penal con relación a una protesta que era igual o incluso más tibia que la mayoría de las protestas estudiantiles que ha habido desde la recuperación del parlamentarismo hasta la fecha, ¿no? También, como ejemplo de que yo no acierto muchas veces, yo era de esa gente que pensaba, porque fui adolescente con el Felipe González en los años 80, ¿no? Hay un compañero insumiso, crecí también queriendo ser insumiso, con el movimiento de la insumisión, etc. Y en esa época había un cierto sentimiento de que las universidades eran un lugar un poco diferente, ¿no? En el mundo ese gris de que no se movía, excepto los insumisos e insumisas, no se movía casi nada a finales de los 80. Las universidades todavía había un poco de hervidero y se hablaba de cosas que iban un poco más allá de la normalidad esa democrática que intentaban imponernos en esa época, a golpe seguramente de adoctrinamiento en televisión y medios de comunicación, etc. Y parecía como que era algo distinto, ¿no? Todavía había ese recuerdo de que en las universidades no entraba la policía, por ejemplo. Y que, por lo tanto, pues a nivel de protesta, pues se permitía, ¿no? La burbuja, es que la universidad, ¿cuántas veces hemos escuchado eso? Es que la universidad es como una burbuja, ¿no? Es diferente, la gente que estabais en el Tajo, en las fábricas, etcétera, pues la realidad era mucho más dura y uno no se podía permitir según qué, y en la universidad pues había como pequeños espacios de libertad. Ahora uno puede añorar la libertad a los 80, pero entonces se veían incluso más espacios de libertad en la universidad que los que podía haber en la calle. Y yo creo que mucha gente hemos crecido con esa idea, muchísimo. Y también pensábamos que a veces uno tiene la sensación, ¿no? Es como muy clasista, pero a veces uno lo iba repitiendo un poco como un loro, de decir, es que además en las universidades se puede hablar de más cosas, ¿no? Una sensación esa del el gris que domina gran parte de nuestra sociedad, que tampoco es tan gris, hay un montón de color y de iniciativas fuera de eso, ¿no? Pero uno pensaba que, bueno, pues ahí se puede hablar de filosofía, se puede analizarse, y uno tiene la tranquilidad para ver el mundo diferente y poder pensar más allá del ritmo frenético del día a día, pues alternativas sociales, construir cosas diferentes, etc., ¿no? Y eso nos lo creíamos mucha gente, pensando que era un espacio de crítica, de libre pensamiento, y yo creo que es un error, y eso lo hemos ido viendo, ¿no? Esa misma semana, ayer y anteayer, la Universidad Autónoma de Barcelona pues estuvo poblada de policías con escopetas y porras y furgonetas con las sirenas, ¿no? Y estuvo contra nosotros, contra la gente de siempre, ¿no? Hace poco en la Universidad del País Vasco vimos cargas de la Ertzaintza también contra estudiantes que pedían un sistema más justo de votación, por ejemplo, ¿no? Y eso lo hemos ido viendo en huelga tras huelga, huelga tras huelga en los últimos meses, años,
cómo la universidad se ha poblado sistemáticamente de policía antidisturbios que intervenía golpeando a estudiantes, trabajadores y trabajadoras, etc. Y lo peor es que ahora ya no nos sorprende, ¿no? Quizá al principio eso nos lo vimos inicialmente como una excepción. Yo todavía me acuerdo en la primera o la segunda intervención policial que hubo en el campus desde la universidad cuando yo estudiaba, que inmediatamente cayó el rector, ¿no? En la tercera que hubo se declaró persona non grata al entonces presidente del gobierno, José María Aznar, quien ordenó la intervención porque visitaba nuestra universidad. Pero poco a poco, en las posteriores, pues cada vez hubo menos consecuencias políticas por lo que está sucediendo. De tal forma que ahora casi casi es normal que cuando hay una huelga aparezca la policía, en el caso de Cataluña, la Brigada Móvil de los Mossos de Escuadra, famosos por su contundencia, pues se paseen o ocupen casi militarmente algunos campos universitarios. Bueno, pues como os decía, yo le dije a mi abogada, y no me equivoqué, que nos iban a imputar. ¿Y por qué acerté? Pues básicamente porque la universidad es un terreno de conflicto ahora mismo. Lejos de ese ambiente idílico de libre pensamiento, de capacidad creativa, es un terreno de combate camuflado, no se ve, no hay trincheras, no hay una guerra constante, pero de la misma forma que el espacio público en cualquier gran ciudad es un espacio de litigio también y de lucha, ¿no?, entre los intereses de la colectividad, de los vecinos y vecinas y los intereses de las terrazas comerciales que van privatizando poco a poco las plazas para las franquicias de bares, etc., o los intereses de las grandes superficies en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, de los vecinos y vecinas, etc. Eso lo hemos ido viviendo. En Madrid lo habéis vivido pues, con todo lo que ha pasado en los años del ladrillazo y tal. Pues en la universidad más o menos ocurre algo similar, ¿no? Y ese conflicto se da, yo, a mi modesto punto de vista, se da en torno a dos ejes. El primer eje es un eje contra el cual el movimiento libertario y el movimiento sindical y las clases populares hemos estado luchando toda la vida y muchas veces hemos puesto un montón de muertos para conseguirlo, que es el derecho por algo tan básico como lo que ha mencionado también la compañera, el acceso de la inmensa, de la mayoría, de la totalidad de la población, algo tan básico como la educación. Y eso hay que tenerlo presente. Yo creo que todas las mujeres que estáis sentadas aquí habéis accedido a estudios universitarios, creo, me imagino. Y soy convencido que toda la gente que estamos en esa sala conocemos a mujeres jóvenes que han accedido o están accediendo a estudios universitarios o que han tenido la oportunidad de hacerlo a lo largo de su vida, ¿no? Pero seguramente la gente que estamos aquí no conocemos o no tenemos ninguna abuela, o quizá con alguna excepción, o bisabuela que haya estudiado en la universidad. Fijaos, hablo de mujeres y de población que no sea de una clase muy elevada, ¿no? Y eso es un síntoma de algo. Ahí tenemos, más allá, uno puede decir es que esto es una valoración política, etcétera, pero ahí tenemos una prueba empírica, concreta, de que algo ha cambiado en los últimos 60, 70, 80, 90 años, ¿no? El hecho de que nosotros podamos ir a la universidad o plantearnos un segmento de la población que antes teníamos la enseñanza, la educación superior vetada a nuestras posibilidades, indica que algo ha cambiado. El que las mujeres que estáis aquí hayáis podido ir a la universidad y vuestras abuelas no, nos indica algo. No es igual la sociedad actual que la de hace 80 años, no es la misma. Y ese cambio seguramente tuvo que ver las movilizaciones del mayo francés, del 68, luego en el Estado español en los años 70, movilizaciones estudiantiles, pero tuvo muchísimo, muchísimo que ver también lo que sucedió en las fábricas, en los barrios, durante todo ese periodo. Toda la lucha del movimiento obrero, de las organizaciones populares, desde antes de la República hasta la actualidad, con todo el sufrimiento que eso conllevó. Decenas de años de cárcel de miles y miles de personas, gente en las cunetas del Estado español y de otros lugares del mundo, etcétera, etcétera. Y ese derecho o esas conquistas que sabemos que no son absolutas, y no son absolutas porque incluso yo ahora lo veo como profesor,
en mi universidad, ¿no? La Universidad Autónoma de Barcelona se sitúa, me imagino que en una situación un poco parecida a donde estamos, aunque quizá más fuera del núcleo urbano, pero se sitúa en el Vallès Occidental, que es una zona de ciudades industriales o posindustriales ahora, con un montón de barrios de gente de clase trabajadora, ¿no? Que trabajaba en las fábricas que había hace 20 años. Y aunque no toda la población de esos barrios accede a la universidad, uno sí puede ver que en el primer curso de algunos estudios, como por ejemplo los que impartimos en mi facultad, hay bastante gente que viene de esos barrios, qué sé yo, el 50% más o menos, ¿no? Cuando uno acaba en los grados actuales, seguramente ese 50% ha disminuido al 35%. ¿Qué significa? Que quien abandona más los estudios es la gente de situación económica más precaria. ¿Y eso por qué? Pues básicamente porque ha habido una serie de iniciativas para promover eso. ¿Cuál la principal? Bueno, hay dos importantes. Dos. La primera, el impedir que se pueda estudiar y trabajar simultáneamente. Yo no sé aquí, pero en Cataluña ya han desaparecido los cursos de nocturno. ¿Eso qué implica? Pues que quien quiera compaginar su vida laboral con una vida educativa tiene que renunciar a una de ambas. Con lo cual, quien se mantiene en la universidad es porque en su familia tienen los recursos para permitir el mantenimiento en la universidad. ¿Cuál es la segunda vía para hacer eso? El incremento de las tasas universitarias. Yo no sé cuánto vale en Madrid estudiar un curso de física, un grado de física, 2.000 euros. En Cataluña, estudiar el grado de arqueología, que en teoría es menos experimental y por lo tanto más barato, vale 2.500 euros un curso. Y seguramente física rondará los 3.000. Desde el año 2008, cuando se impuso el Plan Bolonia, hasta la actualidad, las tasas en Cataluña universitarias han aumentado, según datos oficiales, un 158%. En ese periodo, yo diría que la inmensa mayoría de la gente que trabajamos por el mismo tipo de contrato cobramos o igual o menos. ¿Qué ha pasado desde 2008 hasta ahora? Ha aumentado el desempleo. Empezó la crisis esa que Zapatero decía que no había en el Estado español, ¿os acordáis, no? Cuando decía, ese año vamos a alcanzar a Francia, ya nos gustaría tener su salario mínimo o las becas en las universidades o los precios de las universidades, pero lo decía, acordaos. Y también decía, aquí no hay crisis, ¿eh? vaya, pues crisis. Bueno, crisis o remodelación del capitalismo, ¿eh? Como le queráis llamar. Bueno, en todo caso, en ese periodo en que ha habido un descenso del poder adquisitivo de las clases trabajadoras, una degradación de las condiciones laborales y de las condiciones salariales de la gran mayoría de los contratos medios y para abajo, los más altos, ¿no? En ese contexto, las tasas han aumentado un 158%. ¿Eso con qué finalidad? Una, compensar recortes de la universidad, pero yo creo, lo mismo que ha dicho la compañera, una finalidad política, que es expulsar a una parte de la población de los estudios universitarios o como mínimo de la franja superior de esos estudios. Y eso ha sido efectivo. La gente que estudiase antes del 2008 habríais cursado una licenciatura. Con una licenciatura, y luego a lo mejor uno tiene que hacer algún curso de profesionalización y tal, pero con una licenciatura uno podía acceder a muchas actividades profesionales, bibliotecario, docente en enseñanza secundaria, etcétera, un montón de cosas más, ¿no? Ahora mismo, las antiguas licenciaturas se transformaron en lo que llaman grados y luego hay másters, ¿bien? Yo no sé en Madrid, pero en Cataluña un grado tiene un precio, 2.400, y un máster, un mismo año, de la misma titulación, la mía vale 3.000, ¿verdad? Bien, para poder hacer lo mismo que una licenciatura, hay que hacer ahora mismo un máster, ¿sí? Eso de que las licenciaturas se convierten en grados, eso es mentira. Las licenciaturas se convierten en grados más máster. Y diréis, bueno, la cuestión es que ya el máster vale un poquito más. Para que os hagáis una idea, de ese 50% de estudiantes de barrios populares que hay en mi titulación,
en cuarto de máster, en cuarto curso será un 35%, pero en el máster no llega al 25%. Con lo cual vemos como a medida que uno va ascendiendo en la calificación de los estudios universitarios, hay una expulsión de gente de barrios populares. Y eso según datos oficiales, ¿no? Ahí detrás hay un proyecto político. Hay un proyecto político que se definió por la OCDE ya hace más de 15 años y que ha ido cambiando de nombre, estrategia Plan Bolonia, Estrategia Universitaria 2015, Estrategia Universitaria 2020 y así sucesivamente. Y luego hay otro terreno de conflicto en la universidad que se vincula a ese primero, que es el conflicto económico o el business, el negocio. Y eso uno puede pensar, bueno, la universidad es una administración pública. Bien, la universidad forma parte de una administración de un Estado progresivamente más liberal y progresivamente más privatizado. Y eso seguramente cuando nosotros, bueno, yo creo que nosotros cada vez hablamos menos de universidad pública, pero cuando nosotros hablamos y conflictuamos con los rectores hablando de universidad pública, y ellos también dicen que defienden la universidad pública, desde la concepción de lo público de cada cual, cada uno lleva razón. Y ahí está el problema. Y eso es lo que voy a intentar explicar. Y voy a intentar explicar por qué nuestros compañeros o una parte de los docentes de la universidad han denunciado a compañeros suyos y están promoviendo que tengan un juicio en que se pueden chupar entre 11 y 14 años de cárcel, porque eso lo están haciendo compañeros nuestros. Y tiene que ver también, no solo con el conflicto político, sino también con el conflicto económico. En la universidad, progresivamente y de forma cada vez más intensa, hay actividad económica privada. Y yo os voy a hablar solo de un ejemplo, que es el ejemplo de los másters. Pero aparte, hay lo que se conocen como las empresas de base tecnológica, en que un montón de profesores universitarios están metidos como socios capitalistas, a veces con participación de la propia universidad y otras veces al margen, ¿no? En cuanto a los másters, voy a poner el caso de mi universidad, pero yo soy convencido que la Carlos III funciona de forma similar. A lo mejor en Cataluña, ¿no? Siempre hemos tenido un punto más neoliberal en algunas cosillas y vamos un poquito por delante, pero tampoco creo que tanto y que la diferencia sea tan mayor, ¿no? Uno piensa, la universidad pública, ¿qué ofrece? Estudios públicos, ¿verdad? Las carreras. Eso es una parte del Estado, viene regulado, tal y cual. Bien, nos han dicho 20.000 veces que los estudiantes pagáis menos de lo que vale vuestros estudios, ¿sí? Y que la otra parte la subvenciona el Estado, ¿de acuerdo? Y eso lo machacan reiteradamente. Y van diciendo que hay que revisarlo porque eso fomenta la holgazanería, fomenta, bueno, un montón de cosas malas, nos dicen, ¿no? Que lo dice la misma gente que quiere quitar el salario mínimo o quitar el subsidio de paro, ¿no? Pero bueno, lo van repitiendo y algún día atacarán, ya lo van atacando eso. Progresivamente ese aumento de tasas ha hecho que los estudiantes tengáis que pagar cada vez más de lo que vale vuestros estudios. En el máster, fijaos, antes, para ser profesor de instituto, una licenciatura era suficiente, más el CAP. Ahora uno tiene que hacer un máster. Y eso ocurre, como os decía, en muchas otras profesiones y actividades. En Cataluña, a lo mejor hay 300 grados diferentes ofertados por las universidades públicas catalanas. De esos 300 grados, permiten acceder aproximadamente a unos 250 másters diferentes, ¿de acuerdo? Lo primero que uno puede ver es que hay más grados que másters, ¿sí? Y dices, caramba, si lo que me sirve es el máster, ahí hay un pequeño problema. Lo más importante es que de esos 250 másters, el 57% son másters que ofrecen, todos los ofrecen, siempre hablo de universidades públicas, pero son másters que nosotros llamamos privados y que las universidades eufemísticamente dicen que son propios. ¿Eso qué significa? Imaginemos que
compañero es catedrático en la Carlos III, yo lo soy en la Universidad Autónoma, no soy catedrático, yo soy interino, pero bueno, no pasaría nada, a ver, podría ser catedrático y buena persona, eso no... Okay. Pero imaginaos que fuera catedrático en la Autónoma de Barcelona y ella fuera una exministra de Ciencia y Tecnología, alta directiva de una farmacéutica, y que decidiera organizar un máster de, qué sé yo, de, en torno a sociología del consumo de fármacos en poblaciones de riesgo tal y cual. Ese máster, ¿quién lo va a estudiar? Bueno, yo pienso, hacemos un cálculo, eso no entra dentro del sistema público, ¿sí? Y hacemos un cálculo y computamos, bueno, hagamos una previsión de 20 estudiantes, o 25, de 25 estudiantes. Pienso, como no es un máster dentro del sistema público, yo negocio con mi universidad y les digo, mira, quiero hacer ese máster. Mi universidad va a decir, no vamos a poder meter un duro, un centavo, un euro ahí. Digo, bueno, tranquilos, imaginad, hemos calculado, hemos hecho un plan de negocios y con una matrícula de 20.000 euros un curso, diréis 20.000 euros, bueno, hay algunos más caros, hay algunos más baratos, pero sería un precio entre 12 y 24.000 euros son los precios en los que se mueven la mayoría de ese tipo de máster. Pongamos 20.000 euros. Con 20.000 euros, 25 estudiantes, eso significa una recaptación de 500.000 euros, ¿no? La universidad me dice, oh, bueno, me interesa, sabéis que en ese tipo de actividades la universidad nos quedamos un canon del 20%, 25%, supongamos del 20%, eso significa un CAR, ¿no? La universidad ingresa de esos 500.000 euros, 100.000 euros, quedan 400.000 más. Yo pienso, esto de organizar un máster es un poco un marrón, voy a contratar a una secretaria o un secretario, contrato al compañero de aquí abajo, le pago un... tenemos cuota patronal, tal, para no levantar mucho la liebre, tampoco le voy a dar una beca miserable, pues le pago, en total me gasto 30.000 euros al año para contratarlo a horas o lo que sea, para que haga de secretario, ¿no? Ahí quedan 370.000 euros. Yo soy el director del máster, soy un catedrático que además salgo en la tele, soy amigo del ministro, de la exministra, etc. Esto... le doy mucho prestigio dirigiendo ese máster. Me gasto, me computo a mí 50.000 euros para dirección del máster. ¿Cuánto quedan? 320.000. Me gasto 20.000 euros en publicidad del máster. Quedan 300.000. Y luego en el equipo docente, pues nos repartimos en función de la actividad docente el resto de los 300.000 euros. A razón, pues yo lo he visto en una universidad. Lo normal son 120 euros la hora de clase, más 120 euros la hora de tutoría adjunta a la clase, pero he visto ejemplos de hasta 420 euros la hora de clase. La hora, no la hora y media, la hora de clase. Claro, imaginaos, si él viene y da 10 clases a 400 euros, son 4.000 euros. Por dar 10 clases que ya tiene preparadas porque las salen cada año, ¿no? Más o menos. Más 10 de tutoría, ya se forra 8.000 euros, ahí tranquilamente, pim, pam, ¿no? Claro, además, y la ministra lo mismo, o la exministra. Yo como catedrático sé perfectamente que cuando la farmacéutica necesita hacer una de esas actividades que hacen algunas grandes empresas de mesas redondas y tal, llamará a un profesional que yo voy a bendecir el fármaco que no sirve para nada, pero que van a intentar venderle a la abuelita ahí que tal, que le duelen las rodillas y tal, y yo voy a ir ahí a eso y dar una conferencia diciendo que ese fármaco es una gran maravilla. Obviamente voy a cobrar también para eso, ¿no? Y por otra parte, el compañero, cuando organiza un máster en la Carlos III, en las mismas condiciones que he organizado yo en la Autónoma de Barcelona, me va a invitar. Para que os hagáis una idea del volumen de dinero que eso mueve, yo os diré, primero, en la Universidad Autónoma de Barcelona, a raíz de una serie de críticas que hemos ido haciendo casualmente en la CGT, y eso no es por hacer propaganda, pero hemos sido nosotros, y seguramente por eso algunos de nosotros nos han metido en el sumario, pues
en la Universidad Autónoma de Barcelona han tenido que vincular todo eso a una fundación privada. La mayoría de universidades han ido haciendo fundaciones y sociedades interpuestas donde van derivando. Yo creo que en la Comunidad de Madrid también sois unos maestros en eso, bueno, son los que os gobiernan, ¿no? Para ir metiendo todo eso. Cada año, y esa gente que es tan crack en arquitectura financiera, son luego unos desastres para los negocios, o no les importa un bledo que eso sea rentable o no. Nuestra universidad cada año tiene que pagar 5 millones de euros a esa fundación en concepto de avales bancarios por descubiertos, ¿vale? No es, técnicamente la universidad no da un duro a esa fundación, pero luego la gente está cobrando esas cantidades, ¿eh? Pero como aparece como avalador en créditos que no se devuelven, la universidad tiene que ir cubriendo descubiertos. Cada año está pagando entre 5 y 6 millones de euros. ¿Bien? Bueno, os decía eso porque en mi universidad, por ejemplo, como en todas, hay profesorado estable, funcionario, y profesorado eventual, precario. Que somos laborales. La gente sindicalista, sabéis perfectamente, en la administración pública, ¿qué significa esa diferencia? Según la ley, el 51% del profesorado debería ser estable. En mi universidad, el 60% de horas de clase las da profesorado precario, que además, en la medida en que una parte está a tiempo parcial, es más del 60% del profesorado total. De tal forma que en mi universidad hay 1.800 profesores funcionarios y 3.075 docentes precarios, ¿sí? De esos 1.800 profesores funcionarios, el 40% tiene de forma permanente y estable sobresueldos vinculados a la actividad docente privada, de forma estable pagados por la universidad. Ahí no computo la gente que, o la parte que puedan recibir, pagados por la Carlos III porque él me ha invitado a mí, ¿eh? No, cuento solo la parte que paga mi universidad. De esos, sabemos que hay 60 cuyo sobresueldo, y es gente que puede estar cobrando entre 55 y 70 mil euros al año de su sueldo como catedrático, con un montón de reconocimientos, trienios, sexenios y tal. Hay más de 60 que cobran sobresueldos que superan los 100.000 euros, pagados por la universidad y sin computar lo que hagan para la farmacéutica o para la otra universidad. Bueno, ahí hay mucho dinero. ¿Quién más gana en ese negocio? ¿Quién más gana? Los bancos. ¿Quién va a pagar un máster de 20.000 euros? Lo puede pagar su farmacéutica. Porque, ¿no?, como hacía la burguesía el siglo XIX, que se casaban con nobles para darse empaque, a lo mejor a su farmacéutica le interesa tener un alto directivo con un título. Le pagan el curso. Pero luego hay un montón. La gente, por ejemplo, la gente joven, sabéis que a veces intentáis salir de la universidad, con la tasa de paro que hay, es difícil encontrar trabajo lo que se ha estudiado, y a veces uno entra en redes de instituciones privadas, empresas que dicen, bueno, pero ahora tienes que hacer este máster, que solo te vale para trabajar en mi empresa. Si lo haces, te contrato. Y eso se está dando mucho en la gente de menos de 30 años en la actualidad. ¿Sí? ¿Cómo va a poder pagar un estudiante ese tipo de máster que luego subvenciona? Porque muchas veces esos másters que se ofrecen son efectuados por tal universidad con el patrocinio de determinadas empresas. Pues, ¿cómo se lo va a poder pagar? Pues ahí llega Banco Santander, que es el gran avalador, ahora mismo es la principal institución bancaria del Estado español en créditos, en línea de créditos universitarios. Por ejemplo, tiene el programa Universia. Banco Santander, La Caixa, etc. ¿Calculáis qué tasa de interés son esos préstamos universitarios? El Euribor, que está 0,5%, ¿no? El interés del programa Universia del Banco Santander ronda el 8,2-8,5%. Eso técnicamente es usura. Y son créditos a 5 años, con lo cual es de poco riesgo para el banco. ¿Sí? Digamos, la recuperación del crédito es muy rápida en el tiempo. Bien,
pues ahí hay un volumen de negocio importante también. Para que os hagáis, ¿quién ha podido? Esa línea de créditos afectará a los másters, pero también está compensando o está afectada o está de alguna forma alimentada por el incremento de tasas que estamos teniendo en todo el Estado y de forma muy excepcional en Cataluña. Bueno, pues os ponía esos ejemplos para que veáis cuál es la realidad actual en las universidades. Y no me lo invento, ¿eh? Si ponéis, por ejemplo, si vais a la Universidad Pompeu Fabra, que es la universidad hermana a la Carlos III en Cataluña, a fecha de hoy no hay ningún máster que ofrezca la Universidad Pompeu Fabra que tenga un precio público. Cero. Eso lo sé porque compartiendo una mesa redonda hace un año con el director de la Agencia de Calidad Universitaria de Cataluña, que es quien legisla eso, yo le dije, en la Facultad Económica, la que dirigía el antiguo Consejo de Economía de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Ese tan independentista y tal, y del proceso y todo el rollo, pero que tiene como modelo Israel, y con eso ya os digo todo, pues esa facultad, dije, ya hace años que no hay ningún máster público en esa facultad, y él al salir me dijo, te has equivocado, y yo me puse así para defenderme, y me dijo, es que a partir de ese curso, en toda la Pompeu Fabra, no hay ningún máster a precio público. Y eso es a dónde vamos, y por eso el 3 más 2, por ejemplo, ¿no? Y en ese contexto, ¿qué ha pasado en Cataluña? Pues que hemos pasado, en general, en el Estado ha habido conatos de resistencia, en Cataluña hubo conatos de resistencia, y en la Universidad Autónoma esos conatos de resistencia fueron importantes. Fueron muy importantes y de alguna forma renacieron después de las luchas contra el Plan Bolonia. Para que os hagáis una idea, mientras en Cataluña aumentaron las tasas un 158%, las universidades públicas han perdido una cuarta parte del financiamiento que tenían en 2010. Y fundamentalmente esa reducción se dio en 2011-2012. Imaginaos lo que eso comporta. Y esa reducción ha significado que en profesorado haya desaparecido me refiero a que algunas pocas jubilaciones que no se han recuperado. Y fundamentalmente lo que decía la compañera es que no ha habido prácticamente ni un despido, porque un profesorado precario simplemente se finaliza el contrato y ni indemnización ni hostias. A veces ni te decían, no te renovamos. Simplemente uno recibía la notificación en el SMS de la Seguridad Social, le hemos dado de baja, no sé qué, tal y cual. Y ya está. Y así ha habido. En total, el 23% del profesorado de las universidades públicas catalanas ha desaparecido, ya no existe. En muchos casos, el personal joven, el más dinámico, el que se tomaba con cierta ilusión su oficio, para que os hagáis una idea, en 2007 yo no era profesor más joven de mi departamento. A fecha de hoy, excepto algunos refuerzos puntuales, yo soy el profesor más joven de mi departamento. Eso significa quién ha desaparecido, qué franja de edad ha desaparecido del ámbito académico, ¿no? Contra eso hubo lucha. Desde el movimiento estudiantil se luchó contra la privatización y la elitización de la enseñanza. Desde el movimiento sindical en las universidades se luchó contra la precarización del trabajo en las universidades. Se luchó contra el que las universidades se concibieran con criterios empresariales. Se luchó para exigir transparencia en todos los flujos financieros que había dentro de las universidades. Queríamos saber qué intereses había detrás de determinadas actuaciones que además fueron financieramente catastróficas, por ejemplo, de transferencia de dinero público a los espacios privados. Denunciamos que el anterior rector participaba en consorcios privados que proporcionaban personal docente para efectuar clases en la Universidad Autónoma de Barcelona sin concurso público. La gente que trabajáis en la administración pública sabéis que eso es un delito a fecha de hoy todavía. Bueno, se denunciaron todas esas cosas, se organizaron manifestaciones, hubo convocatorias de huelga. Paralelamente al surgimiento del 15M en 2011, en Cataluña hubo el renacimiento del movimiento estudiantil o universitario, pero con una característica diferente en la época Bolonia. En la época Bolonia, quienes lucharon de forma ejemplar e envidiosa, yo como docente lo digo, fueron los y las estudiantes.
la lucha que empezó en 2011 fue una lucha donde los estudiantes tuvieron, y las estudiantes, un papel muy relevante, pero donde también estábamos principalmente profesorado y, en menor medida, personal de administración y servicios. Ahí, codo con codo y rompiendo la relación estamental que se da en la universidad. Para que os hagáis una idea, el 17 de noviembre del 2011, en solitario, la CGT convocó huelga que en mi universidad, en el profesorado, contando que hay una parte del profesorado que es empresa, tuvo, según datos de la universidad, un seguimiento del 48%, que es mucho para ser un ámbito académico. En febrero del 2012 hubo otra huelga, que es la que ha tenido el seguimiento mayor de toda la historia en la autónoma, en profesorado, según datos de la empresa, que siempre están falseados, que fue del 52%. Las aulas estaban vacías, hubo manifestaciones de 70.000 personas en el centro de Barcelona, etcétera, que además pues era la época de la paz, etcétera, se ocuparon oficinas bancarias, hubo barricadas en Barcelona, el salón de móviles, todo eso. Bien. Y en ese contexto pues empezaron a definirse la reacción para intentar frenar eso, ¿no? Lo primero que hubo en la Autónoma de Barcelona fue elecciones al rector, en un contexto en que las manifestaciones eran frecuentes, ¿no? Huelgas generales, pero también huelgas universitarias, asambleas, piquetes, pasar clases por parte de grupos estudiantiles, plantas de docentes, etc. Hubo elecciones en la Universidad Autónoma de Barcelona y, paradójicamente, yo pensaba, ¿dónde nos hemos metido? O sea, ¿quién nos tenía que ver a nosotros, ¿no? Y ahora hablo de la CGT en la Autónoma, anarcosindicalistas, que no creemos excesivamente en el trabajo o en el espacio político institucional, pues decidimos promover una candidatura a rector. Claro, el primer problema que tuvimos es que por ley un rector tiene que ser catedrático. En teoría, los catedráticos, la mayoría, estaban metidos en todo el chanchullismo que íbamos a intentar atacar, ¿no? Por suerte encontramos un catedrático casualmente afiliado a CGT. Intentamos que la candidatura no se notara mucho, que éramos nosotros, pero faltaba que no veáis, ¿no? Hablamos con los estudiantes, con Laura, por ejemplo, etcétera, y pusimos candidatos estudiantes en puestos de vicerrectores, trabajadoras precarias despedidas por la universidad, pero con recurso judicial ahí, y montamos un equipo. Nuestra sorpresa fue que lo que iba a ser un pequeño acto de reivindicación, pues pasamos a segunda vuelta, en un contexto electoral altamente desfavorable. ¿Y altamente desfavorable por qué? Porque esos 1.800 docentes, que son una parte reducida del total de docentes, su voto, solo su voto, computa el 51% del total de votos de la universidad. De tal forma que si votaran los 30.000 estudiantes, los 4.000 trabajadores de administración y servicios, los 3.075 docentes precarios, votaran todos y solo votara un profesor del sector A, funcionario, solo el voto de ese profesor valdría el 51% del total del voto. En ese contexto, pasamos a la segunda vuelta y entonces pensamos, ojo, tenemos la posibilidad de, entre comillas, gobernar, Dios mío, ¿no? ¿Qué propuestas teníamos? Ese año la universidad había decretado el 66%, la Generalitat había decretado el 66% de aumento de tasas para el curso siguiente. Dijimos, bueno, pues cobramos, se cobrará, si ganamos, se cobra eso y al mismo, y en la ventanilla al lado se le da una beca al estudiante por importe de ese incremento, ¿no? Y eso está en el programa electoral. Se van a suprimir los negocios privados de la universidad. Se ha acabado ese rollo de esfera pública, esfera privada. Con eso fuimos a las elecciones, imaginaos cómo estaba la Generalitat, ¿no? Pensando, bueno, vamos a tener que mandar a los Mossos si estos perroflautas ganan la universidad. Bueno, ya lo preveíamos, ¿eh? Sacamos el 79% de los votos, prácticamente 8.000 votos frente a 2.000 del contrincante. Pero claro, ¿quién votó al contrincante? Los 1.800 no, pero arrasaron en el profesorado funcionario, perdieron estrepitosamente en el resto de sectores, pero ganaron. Esa acción que yo al principio, personalmente, sabéis que muchas veces me equivoco, no veía muy clara, fue el inicio de todo el caso 27 Inés. En la denuncia que puso la Universidad Autónoma de Barcelona dijo,
lo que os voy a explicar ahora, que es la existencia de un entramado delictivo, se explica o inicia en esa candidatura electoral, que es una actividad legal, en teoría, el presentarse a unas elecciones. ¿Y quién conforma ese entramado? Dijeron, lo conforma la CGT, profesorado, o una parte, la Coordinadora de Asambleas de Facultad, que es las asambleas donde participa mucha gente diferente, y el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes, que no es el Sindicato de Estudiantes de aquí, ¿no? Que es el sindicato de cercano a la CUP, para entendernos, ¿no? Y dijeron, entonces la CUP no estaba tan de moda, y dijeron, ¿y algún individuo de la CUP? Bueno, pues ahí empezó todo. Nosotros, después de perder esas elecciones, tampoco le dimos más, bueno, lástima. Hubiera sido curioso al menos ver qué hubiera pasado. Continuamos con lo nuestro. ¿Y qué era lo nuestro? Bueno, las manifestaciones somos poco originales, ¿eh? La verdad. Pero también estábamos, resultó, bueno, hemos perdido, pero nos presentamos a claustrales, que es como el Parlamento de la Universidad, y por ejemplo, el profesorado de la CGT que nos presentamos, todos ganamos en nuestras facultades, ¿eh? Qué casualidad. Bueno, ganamos. Y de estudiantes arrasaron los estudiantes asamblearios, en la mayoría de facultades, excepto en Económicas y Derecho, que os podéis imaginar de qué pie cabeza, ¿no? Y en el resto, ganamos. Y en el claustro, pues, promovíamos mociones, es como un parlamento, ¿no? Luego ya vemos que tampoco los congresos o parlamentos sirven para mucho, pero... ¿Y aprobamos qué moción? Lo de las becas, ¿no? Lo de no aplicar el incremento de tasas. Eso se ganó por el 60% de votos en el claustro. ¿O qué más se promovió? Y yo no creía mucho en eso, ¿eh? También lo tengo que decir. ¿Qué más se ganó? Transparencia económica. O que no hubiera despidos de trabajadores precarios. O que los estudiantes tuvieran una franja horaria donde se pudieran organizar. O que se intentaran promover o recuperar el nocturno, o que no se aplicaran un montón de tasas para estudiar máster, doctorado, campus virtual, historias varias que se han ido inventando para recaudar cada vez más dinero a los estudiantes. Todo eso lo fuimos ganando. Y a medida que lo ganábamos en el claustro, el rectorado decía, por aquí, no lo vamos a aplicar. Y lo decían abiertamente, desobedecían el mandato del órgano más representativo, yo no me creo eso de la representación esa, pero con todos los matices y todos los sesgos de ser un órgano estamental donde un voto de un estudiante no vale lo mismo que un voto de un funcionario profesor, no del trabajador de administraciones y servicios, ¿eh? O de un voto de un trabajador del PAS no vale lo mismo que el voto de un profesor fijo, ¿eh? Pero a pesar de eso, es un órgano relativamente plural. Pues el rectorado lo desobedeció. Y claro, ahí empezó otra iniciativa que yo personalmente también puse en duda. Veis que soy como la mosca cojonera, ahí, ¿no? Pero luego vamos a todo, ¿no? Que era, vamos a hacer una movilización para solicitar al rectorado negociar el cumplimiento de las resoluciones del claustro. O sea, yo decía, ¿pero cómo vamos a solicitar, negociar? Hay que exigir el cumplimiento. Bueno, solicitamos la negociación. Fuimos buena gente, bien educaditos, y hubo una huelga de estudiantes, movilización en la universidad, y los cientos de estudiantes entraron bien educaditos al recinto del rectorado, no cerraron el recinto, dijeron que se quedaban allá y que permitían a los trabajadores y trabajadoras acceder a su puesto de trabajo, al rector acceder a su despacho y a todo el mundo trabajar normalmente. Lo único que ocurría es que había gente allí, que dormía allí, que comía allí, que cenaba allí, y lo más peligroso, que efectuaba asambleas, organizaba charlas, invitaba a compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores que estaban de gira por ahí explicando las ocupaciones en Andalucía, invitaba a trabajadores de la Nissan que estaban en huelga ahí a explicar, no sé qué, invitaban a una editorial alternativa que habría pues, textos sobre feminismo, sobre qué, a explicar cooperativismo, formas de organizar proyectos diferentes, etc. Y eso es lo que ocurrió a partir del 17 de abril del 2013. Y eso es como lo relata el fiscal a raíz de una denuncia
que interpuso posteriormente la Universidad Autónoma de Barcelona. Sí que voy a añadir que la ocupación o el encierro empezó el 17 de abril. El 23 de abril, sindicatos de trabajadores del PAS y del profesorado, organizados junto con los estudiantes en la plataforma en defensa de la universidad pública, presentamos una rueda de prensa, estudiantes y trabajadores, diciendo que nos añadíamos los trabajadores y trabajadoras al encierro, que hacíamos un llamado al profesorado que pudiera a participar, colaborar en el encierro, pernoctando, comiendo, organizando charlas o llevando clases ahí, y que muchos de nuestros compañeros, a dormir nos quedamos, tres y el gato. Pero también es complicado para alguien que tiene obligaciones familiares ir a dormir ahí un día tras otro, tras otro, tras otro. Pero lo que sí se realizó fue que muchos profesores fueron a realizar clases en el rectorado en proceso de ocupación o de protesta. Pues el fiscal de eso dice: los acusados arriba reseñados antes ha dado, y voy a leer una parte de su escrito de acusación, amparándose en el marco de representación de estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona, en adelante UAP, y luego detalla dónde está la universidad, dice: en ejecución de un plan preconcebido, amparándose en el legítimo derecho de la protesta estudiantil, desarrollaron una secuencia de comportamiento criminal ejecutado en varias fases sucesivas, previamente planificadas, con el plural objetivo de paralizar progresivamente la gestión de órganos de gobierno de la UAB, restringir o impedir el derecho de acceso al lugar de trabajo del personal laboral que desempeñaba sus servicios, así como de causar todos los desperfectos posibles. No es por nada. Si hubiéramos querido causar todos los desperfectos posibles, lo habríamos podido hacer. Sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo romper un cristal, por ejemplo. Y no se rompió ninguno. No se rompió ninguno. Dentro de las instalaciones de dicho edificio, todo ello con la finalidad última común de alterar la paz pública o al menos subsidiariamente de aprovechar las circunstancias concurrentes para tratar de afectar la paz pública y la normal convivencia ciudadana, bla, 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 bla. El plan criminal tuvo el siguiente desarrollo. Una primera fase que comienza en la mañana del 17 de abril y tal, y que se extendió tal, tal, tal. Y a partir de ahí va diciendo, ¿no? Y por ejemplo, dentro de ese grupo, los acusados de una serie de nombres asumieron una posición activa y de liderazgo del grupo. Esa gente, pum, encausada, 11 años y medio de cárcel. Desempeñando los acusados tal y tal y tal, además, la posición de interlocutores con los órganos de gobierno de la UAB, 11 años y medio de cárcel, por ser interlocutor, y los acusados tal, 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 y Ermengol Gassiot, los otros nombres, como no sé el mío, no los digo, y Ermengol Gassiot ejercieron la posición de portavoces de los ocupantes en una rueda de prensa que tuvo lugar sobre las 13 horas del día 22 de abril, tal y cual, 11 años, 5 meses de petición fiscal, 5 años de petición de alejamiento de la Universidad Autónoma, que para los dos acusados trabajadores que somos delegados sindical implica el despido por incomparecencia en el puesto de trabajo, implica que los derechos de protección que tenemos como delegados en la Ley Orgánica de Libertad Sindical se desvanecen, o sea, no rigen aquí porque no vamos a ir a trabajar y punto, se nos va a despedir por ausentismo, no por represión sindical. Y además, una petición de indemnización civil subsidiaria de 388.000 euros. Dentro de esos 388.000 euros hay el salario del rector durante el tiempo que duró el conflicto, el salario de los vicerrectores durante el tiempo que duró el conflicto y el salario de los trabajadores del rectorado durante el tiempo que duró el conflicto y que tuvieron que al final ir desplazando a otros sitios, ¿no? ¿La Universidad Autónoma realmente denunció eso? Sí. La Universidad Autónoma lo denunció. Su rector, su secretaria general, que sería algo así como la vicepresidenta del gobierno, y tenía un poco la misma mala leche que la presidenta, vicepresidenta actual, y la vicerrectora de profesorado, de estudiantes, antropóloga, especialista en mediación de conflictos, que podría haber mediado en vez de incendiarlo, exprofesora mía también, por
por cierto, militante de Iniciativa per Catalunya y afiliada de Comisiones Obreras, o sea, la progresía. Comparecieron ante la policía de los Mossos d'Esquadra y le dijeron, el rector le dijo a la policía, en esa universidad hay un entramado delictivo, creo que no usó la palabra criminal, él dijo, un entramado delictivo que han realizado una secuencia de actos desde que perdieron las elecciones en la primavera del 2012. Ese entramado, estos actos pues han sido huelgas tal y tal, y ahí adjunto 500 páginas de información de los servicios de seguridad privadas de la universidad. La secretaria general dijo, ese entramado está formado por la CGT, la Coordinadora de Asambleas de Facultad, el CPC y gente de la CUP, y la vicerrectora de estudiantes, militante destacada del progresismo en Sabadell, dijo, ese entramado tiene el siguiente modus operandi. Hay un grupo dirigente donde están tal, 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 y Hernán Gorgasiot. Ya se sabe, siempre los estudiantes tienen que haber un profesor que les induce a hacerlo todo porque no sois capaces de pensar por vosotros y vosotras mismas, ¿no? Sois como menores de edad. Luego hay un segundo grupo, que es el grupo que ejecuta, que está formado por una serie de gente, los garrulillos del entorno, supuestamente, ¿no? Y luego hay un grupo que establece las funciones de comunicación entre el grupo dirigente y el grupo que ejecuta. A mí eso me recuerda cuando salía Mayor Oreja y explicaba que habían desarticulado al enésimo comando de la ETA, ¿no? Más o menos. Y sus funciones con CAS, EQUIN, no sé, toda esa época, ¿no? A mí me recuerda eso. Dijo, y cuando fue dando los nombres, daba nuestro nombre, nuestro DNI, uno tras otro, ¿no? Y bueno, eso es lo que dijo la universidad. Y seguramente lo dijo, construyó un relato muy bien construido. Y ese relato tan bien construido lo hizo, y ya voy a ir acabando, lo hizo con el asesoramiento de un abogado que se llama Cristóbal Martell, que ha sido abogado de gente de la Gürtel, ha sido abogado de Messi, ha sido abogado de Pujol, ha sido abogado de El Bustos, alcalde de Sabadell en la Operación Mercurio, ha sido abogado, yo creo que ahora mismo, del Neymar, o sea, es el abogado de los chorizos, es un abogado que es muy buen penalista y que tiene una minuta aproximada de 550 euros la hora de esto, ¿no? Bueno, pues la universidad pública, en recorte presupuestario, se ha gastado dinero en eso. La prueba de que lo hizo bien es que el fiscal ha asumido el relato y tira para adelante la acusación. Y bueno, ese es el caso. Sabemos que lo vamos a ganar, y eso lo tengo muy claro, o lo tenemos muy claro, y lo vamos a ganar no tanto porque confiemos en la justicia, sino lo vamos a ganar porque en actos como los de hoy, en movilizaciones, o sea, estamos convencidos y convencidas de, primero, que no estamos solos ni solas, segundo, que vamos a tener la capacidad para movilizar o realizar la presión suficiente para que la Universidad Autónoma de Barcelona se vea obligada a exigir al fiscal, al menos a solicitar al fiscal que retire los cargos, y en todo caso, porque en la calle vamos a presionar para que el fiscal dé marcha atrás. Y es precisamente por eso, no vamos a ganarlo en el tribunal ese caso. Ese caso lo vamos a ganar en la calle. Y tenemos clarísimo que ninguno de nosotros va a entrar en la cárcel. Y aunque no lo tuviéramos claro, lo que sí tenemos clarísimo, clarísimo, es que no vamos a aceptar ningún tipo de reconocimiento de culpa para hacer algo que no solo pensamos que era legítimo y que además sabemos que era legal también, sino que pensamos que era absolutamente necesario y que volverá a ser necesario hacer cuando haga falta. Y gracias.